Muy buenas gente, soy Ruli y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca videito de crafteo. Voy a mostraros cómo podéis hacer unas botas super chulas, similares a estas que uso yo para vuestro personaje. Tanto si usáis Firetrap como Rignus Fire o cualquier build de Omni, si no tenéis inmunidad a Chill y Freeze, estas botas son una magnífica opción, ya que nos permiten quitarnos una Flask o cambiar los Pantheon para hacernos más tanque. Y en el caso de RF y Firetrap, una mejora considerable respecto a las botas de Maven, ya que podemos sacar el Scorched Crown con la nueva influencia y nos aporta Spell Suppression, vida, resis o atributos. Os dejo mi canal de Twitch por si tenéis alguna duda respecto al procedimiento, pero lo dudo porque seguro que sois unos cracks y además estas botas se hacen en menos de 5 minutos. Vamos al lío, gente. El primer paso para craftear este tipo de botas es suscribirse al canal y darle un like al vídeo. No, es coña, gente, pero sí que ayuda un montón, os lo agradezco si lo hacéis. Lo primero que necesitamos, como habéis visto en la intro, son estos dos mods fracturados, ¿vale? Preferiblemente un prefijo y un sufijo, preferiblemente vida y spell suppression. Podéis usar cualquier otro tipo de mods, podéis hacerlas con solo un mod fracturado, pero esta forma de hacerlas con solo un mod fracturado sería base de esencias, vais a gastar un montonazo de esencias y vais a tener que combinarlo con Iceling, con un montón de RNG y sale muchísimo más caro. Sacar una base con dos fractures y spameamos esencias, ¿vale? Este es el método básicamente. Lo primero que vamos a hacer una vez tengamos los dos mods fracturados es usar un regal para hacer el ítem raro, lo que nos va a permitir usar esencias en el ítem. Podemos usar esencias de atributos si necesitamos, resistencias, lo que queramos. Esto a gusto del consumidor. Yo en este caso voy a usar Chao Resis, la esencia de Envy, ¿vale? Spamearemos esencias hasta que tengamos el mod de esencia, el sufijo fracturado de Spell Suppression, que esto jamás se va a poder ir, y otro sufijo a nuestra elección, ¿vale? Tiraremos unas cuantas y cuando tengamos el sufijo que queramos, por ejemplo con Resis, preferiblemente Tier 1, yo aquí no lo voy a hacer porque es un ejemplo y simplemente para que lo veáis, ¿vale? Una vez tengamos estos tres sufijos que queramos, vamos a craftear en la crafting bench. Sufijos no pueden ser cambiados y vamos a usar un Veil de Chaosor. Esto es como siempre, este método se usa para craftear todo tipo de ítems, siempre y cuando compartan un tipo de mod, es decir, tres sufijos o tres prefijos, podemos bloquearlo y tirar un build de Chaosor. Esto es como en Exalted, pero dejándonos elegir tres mods. Súper útil. Siempre nos va a salir prefijo, ya que tiene tres sufijos. Antes de hacer un build, craftearemos mana para bloquear uno de los mods y de esta forma tendremos más probabilidades de que nos salga el mod que queramos. Yo aquí no lo voy a hacer una vez más porque es un ejemplo y tengo tres infinitos. En este caso ha salido Move Speed y Move Speed si no nos golpean, ¿vale? Ya os digo que hay 3 mods de Speed, tenemos un 33%. Tendríamos que repetir el paso anterior, volveríamos a bloquear y volveríamos a usar Veil of Chaosor. Este caso es interesante porque nos ha salido, pero al salirnos este mod con el Veil of Chaosor no nos permite seguir. Si os pasa esto, tendremos que ir a Harvest y hacer Reforge Keeping Suffix para que nos borren los dos prefijos y volver a repetir el paso anterior, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es sufijos cannot be changed y otra vez el Veil de Chaosur, ¿vale? Repetiríamos hasta obtener esto, Move Speed y cannot be chilled. Una vez tenemos estos, crafteamos cannot be frozen y listo, tenemos las botas con vida, Move Speed, cannot be chilled, cannot be frozen, Chao Resis, Suppression y otro mod a nuestra elección. Para finalizar, las vamos a rematar con mods de influencia, usando embers, preferiblemente grande, de lo que queramos. Si estás jugando Firetrap, sacarle el Scorch, que va muy bien, y sacarle otro mod con las otras también que queráis. A partir de aquí, esto ya es a elección de cada uno. También os recomiendo que le saquéis un enchant con el Lab, que viene muy bien, ¿vale? Sobre todo si estás jugando Firetrap, el Life Regen va fenomenal. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo. Ya habéis visto que en 5 minutos podéis hacer unas buenas botas para vuestro PJ sin demasiada complicación. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros, darle al botoncito chicos que es gratis. Un abrazo, sed buenos y hasta la próxima.